Muy buenas noches, bienvenidos a su mejor alternativa para los sábados por la noche. Estamos en vivo y en directo, soy Mabel Huerta, soy 15 de noviembre, por supuesto reemplazaré a Olenka Zimmerman, quien estará de regreso la próxima semana. Así que sin más ni más, al sexto día comienza ahora. Ha sido víctima de violencia en 28 lesiones que finalmente le causaron la muerte. ¿Cuándo saben que es inocente? Cuando cambiaron un protocolo de negocio. A inicios del año, un corazón se despidió de los escenarios. La Dulcerita se llevó consigo los mejores momentos de esta piurana agrupación y dejó, al parecer, una maldición sobre la orquesta que la hizo grande. Y es que, desde su partida, Corazón Serrano no logra despertar de una terrible pesadilla. ¡Pompinchú está de regreso! ¡Y lo sabré pagar con mi Pompin Bola! ¡Ya sabes! ¡Mi coche! ¡Un momento! ¡Llegó Pompinchú! ¿Qué es lo que pasa, mamita linda? ¡Que si leen acá! ¡Esto mañoso está llevado acá! ¡¿Qué es lo que pasa?! La Cachina en el Cusco cambia de nombre. Un lugar interesante que no puede perderse en su próxima visita a la ciudad imperial. Con ustedes, el Baratillo de Santiago. Ya. Para que me case. Ahí está. Una máquina de rayos. Sí, mira, acá dice. ¡Alto carajo! Juan Manuel, ¿te gusta ser el malo de la película? Es muy entretenido, la verdad. Esta noche les presentamos nuestro encuentro con las raíces artísticas del mal. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¿Qué te asusta, una pistolita? ¿Cómo pudiste ser tan imbécil? Jaguar es simplemente nuestro villano favorito. Vamos a empezar el programa con una noticia que esta semana impactó. Sucedió en Puno, una espectacular paliza que le propinó la esposa a la amante de su marido a plena luz del día, a puño limpio, y todo registrado por una cámara de video. Cristian Bayro y Juan Martín Gálvez nos traen un recuento de las mejores palizas que han recibido esas rompematrimonios en la siguiente nota, que bien han llamado Escuadrón Anti-Candis. Adelante con la nota. Sí, hemos estado saliendo, como él dice, hace 20 días recién que hemos estado saliendo. Por favor, señora, a ver. Dice que no piensas. ¿Te gustaría que te quiten tu marido a ti? ¿Y entonces por qué quitas marido ajeno, pues? Se juntaron para formar un nuevo escuadrón. ¿Quién eres? En el sexto día, las mujeres decentes dejan los insultos por internet para resolver sus problemas con las manos. Y a latigazo limpio. Con ustedes, el Escuadrón Anti-Candis. Eso sí, muy a la peruana. Esta katana llegó desde Puno esta semana, luego que esta mujer enfrentara a golpes a su mejor amiga, luego que esta, pues, saliera con su esposo. De pronto el hombre se va,
y aparece en escena esta mujer, que sería la esposa del sujeto. Coge a la otra, que aparentemente se trataría del amante, y la empieza a golpear. ¿Cómo no recordar esta escena en Arequipa, donde la mujer celosa intenta arrojar al vacío a la Candy, que ronda a su esposo? Hecho repudiable, por cierto, pero es el riesgo que pasan las Candys. Una verdadera esposa se hace respetar, y en Trujillo esta señora con su hija quieren hacer pasar la vergüenza de la vida a su pareja, un coronel de la policía quien paseaba a una suboficial. ¡Quintanilla! 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 ¡Los oficiales! ¡Viva la Quintanilla! ¡Quintanilla! ¡Bájela! ¡Bájela! ¡Esa es una perra! ¡Pita marido! Paseo de tortolitos que quedaría algo interrumpido. Roja provocó que estas dos mujeres se reconocieran como rivales de amor y se liaran a golpes. No importa el lugar y el momento, las Candys deben tener la guardia siempre lista, como en Iquitos, donde una Candy recibió una paliza en medio de la pista. Como dijimos, no hay momento ni lugar para dar escarmiento a estas Candys, que piensan lograron su objetivo, pero en el momento menos pensado salen las vengadoras, en este caso estas arequipeñas, quienes salieron en defensa de la firme. La tía y la hermana de la verdadera esposa del hombre irrumpieron en la ceremonia. Las mujeres se abalanzaron sobre el novio y a golpes e insultos lo sacaron del recinto ante la sorpresa de los asistentes. Y la novia aprovechó para desaparecer de la escena ante el asombro y confusión de los demás contrayentes. Jorge Chávez López y Jovita Cueva Bustamante fueron encontrados culpables de traición a sus parejas. Las Candys pueden llegar de todas partes del Perú. En Cajamarca, las rondas campesinas no tienen contemplaciones con estas indisciplinadas del amor. Como pareja hemos estado saliendo, sí, hemos estado saliendo, como él dice, hace 20 días recién que hemos estado saliendo. Por favor, señora, a ver. Señora, maldita, que no piensas, que no piensas en tu hija, maldita, que tienes una hija. En un descuido, la furibunda esposa engañada, que no dejaba de llorar, se le fue encima al amante y jalándole los cabellos le reclamaba la traición. Fue el dolor del látigo lo que hizo que Jovita Bustamante rompa su silencio y trate de explicar el por qué echó de su casa a su esposo para irse con su cuñado. ¿Quién me ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Lo demando. Desde chiquillos, tanto hombres y mujeres deben aprender a ser fieles y reconocer sus errores. No, sí, sino es que ella desde mucho antes hemos estado, no han estado solamente esta tarde. ¿Sí o no? Así también, por más que se prodigue en cariño, el romance entre primos está recontra prohibido. Y al que no siga las reglas de la comunidad, pues le cae chocolate. Ya me ha hablado la gente, pero yo no me he dejado.
Solo mi marido me sabe lo que está presente. Cinco, dele, cinco. No, ya, ya. Ay, ya, no, ya, ya, no, ya. Dar la vuelta. Agáchate. Agáchate. No, no. Más acá. Un cuatro, dele, para que aprenda a respetar. Agáchate bien. Claro que antes del castigo, a estas candis con polleras y esos tramposos que dejan a la esposa e hijos para jugarse con la trampolina, se debe reconocer el error para no seguir pecando. ¿Usted se va a separar del señor que tiene a su esposa? Sí. También no lo voy a atajar. Es que no puedes atajar a marido ajeno. Y todavía es tu vecina, tu esposa. ¿Amiga? ¿A ti te gustaría que te quiten el marido? Te digo, te pregunto. ¿Te gustaría que te quiten tu marido a ti? No. ¿Y entonces por qué quitas marido ajeno, pues? Agáchate. No, vas acá. Un cuatro, dele, para que aprenda a respetar. Agáchate bien. Finalmente, esta candy cajamarquina tuvo que reconocer que traicionó a su hermana, saliendo con su cuñado. La infidelidad es tan terrible en Cajamarca como robar y hasta matar. Ya, ponte. Ponte. Era tu padre, bro. Vale, dale. Ya. ¿Qué has pensado que él tiene una esposa? ¿Qué has pensado tú? ¿Tú no le has dicho a tu esposa? ¿Tú estás esperando que él se separe de su esposa? Ojo que no queremos hacer apología a la violencia. Solo queremos mostrar hasta qué punto puede llegar la ira tras sentirse traicionada por una amiga, un familiar o el padre de sus hijos. Está advertido, el comando anticandy peruano está listo para ponerle fin a esos y esas que sacan los pies fuera del plato. Aprende, nunca seas desobediente a tu madre, mira cómo lo hace llorar. Yo creo que a esas candies no les ha quedado ganas de mirar al esposo ajeno después de semejante paliza. Y en todo caso, si a usted se le cruza una candy en el camino, lo más digno es darse la media vuelta antes, por supuesto, decir, mira lo que te has perdido. Y te vas y te consigues otro. Así de simple, ¿sí o no, chicos? Más adelante, el regreso de Pompin Chu, haciendo el padre a los acosadores callejeros y también la maldición de Evita. Conocieron el éxito, pero también el dolor. Todo lo bueno y lo malo que vivió Corazón Serrano este año que está por terminar. Todo esto tras la pausa. A inicios del año, un corazón se despidió de los escenarios. La Dulce Edita se llevó consigo los mejores momentos de esta piurana agrupación y dejó, al parecer, una maldición sobre la orquesta que la hizo grande. Y es que, desde su partida, Corazón Serrano no logra despertar de una terrible pesadilla. ¡Pompin Chu está de regreso! ¡Y lo sabe pagar con mi Pompin Bola! ¡Ya sabes! ¡Mi cucho! ¡Esto, mañón, se está quedando acá! ¡Ya lo que pasa! No. Estamos sufriendo acá, continuamos como... Acá estamos sufriendo. Porque no tenemos casa. Son las 3 de la mañana y mientras usted duerme en su cama junto a su almohada, hay muchas personas que en estos momentos están buscando un lugar para pasar la noche.